La reina Doña Sancha, fundadora del monasterio de Sigena. Doña Sancha fue una de las reinas más importantes de la corona de Aragón y, sin embargo, es una desconocida para el gran público. Era una infanta castellano-leonesa, hija del emperador Alfonso VII y de una princesa polaca, Doña Rica de Polonia. Aunque no ha podido determinarse con exactitud la fecha, la reina Doña Sancha nació entre 1154 y 1157 y fue educada en el Reino de León. Hasta Aragón, la conduce la política de alianzas matrimoniales de los reyes de la época. Antes de su muerte, Alfonso VII había prometido a su hija en matrimonio con el primogénito de Ramón Berenguer IV y doña Petronila de Aragón, Alfonso II el Casto, también llamado el Trovador. En este punto, cabe recordar que Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, gobernó en nombre de su esposa pero nunca fue rey de Aragón. En total, Alfonso II y Doña Sancha gobernaron durante 22 años en Aragón, desde su matrimonio en el año 1174 y hasta la muerte del rey aragonés, que tuvo lugar en 1196. En ese periodo, al contrario que otras reinas, Doña Sancha se involucró en los asuntos del reino. Vamos a ver ahora la relación con los monegros que tuvo Doña Sancha. Doña Sancha, que por su fervor religioso será conocida como la Reina Santa, fue la fundadora del Real Monasterio de Sigena en el año 1188. Al igual que otros enclaves de la época, el lugar elegido se relacionaba a un suceso milagroso, lo que unido a otros factores sociales, políticos y económicos motivaron la creación del cenobio. En concreto, entre otros aspectos, esta zona constituía un importante nudo de comunicaciones, ya que conectaba centros urbanos de gran relevancia de la Corona de Aragón como Lérida, Huesca y Zaragoza. El marcado carácter de gobernanza de la reina contribuyó a que el monasterio, además de enclave de interés religioso, acabase convertido en la corte de Doña Sancha y por lo tanto, en un emblema político de la Corona de Aragón. Doña Sancha, que ejercerá como priora, funda el monasterio apoyándose en la Orden de San Juan de Jerusalén, también conocida como la Orden de Malta. Descarta a la Orden del Temple, a pesar de ejercer una gran influencia en la zona, entre otras razones, porque esta última era más reacia a fundar monasterios femeninos. La reina quería aglutinar el patrimonio existente alrededor del cenobio y, a estos efectos, intercambió las iglesias de los pueblos de Sena y Sixena, que pertenecían a la Orden del Temple, con el castillo de Santa Lecina y todos los derechos de los hospitalarios en Puello de Monzón. De esta manera, toda la zona quedaba bajo el dominio del monasterio de Sigena y, al mismo tiempo, de la Orden de San Juan de Jerusalén. La reina, adelantándose al momento de su muerte, quería asegurar la autonomía del cenobio respecto a la Orden de San Juan de Jerusalén, lo que explica que en los años previos a la fundación del monasterio tuviesen lugar importantes negociaciones entre la corona y los máximos representantes de la Orden de Malta. En este sentido, se llegó a un equilibrio de poderes a la hora de decidir sobre la elección de la priora o la entrada de monjas o frailes. Un ejemplo de ello, según algunos documentos que se conservan en el Archivo Provincial de Huesca y en el Archivo Histórico Nacional, las monjas decidían quién era la priora y el castellán de Amposta, es decir, el máximo representante de la Orden de Malta únicamente tenía que ser consultado. Obviamente, mientras vivió la reina, era ella quien elegía a las prioras, una manifestación más del poder de esta reina y de su deseo de garantizar la máxima autonomía en las decisiones internas del monasterio. Según apreciamos en los documentos antes mencionados,
se consiguió un equilibrio entre las funciones de la priora y el capellán de Amposta, que jerárquicamente estaba por encima de ella, si bien la casa de Sigena gozó siempre de una gran autonomía e independencia frente a este último. A lo largo de la historia, esta situación fue origen de constantes tensiones entre ambas figuras hasta el punto que otros dignatarios de la Orden de Malta tuvieron que dirimir algún que otro conflicto. Tras la muerte de Alfonso II en el año 1196, el poder de la reina Doña Sancha fue incluso superior, especialmente cuando decidió, por la situación política y el carácter impetuoso de su hijo, Pedro II, ejercer su derecho de regencia durante 4 años. Según algunos historiadores, el papel de la reina fue muy importante en la unión de los reinos cristianos existentes en la península. En concreto, un año antes de su muerte, el rey Alfonso II organizó una peregrinación a Santiago de Compostela con el objetivo de crear una gran alianza entre los reinos cristianos peninsulares, lo que permitiría presentar un frente común ante el poder sarraceno y dar continuidad a la reconquista. Para ello, se entrevistó con los reyes de Castilla, Navarra y Portugal. Sin embargo, el rey aragonés falleció un año después y, según diversos estudiosos, fue la reina Doña Sancha la que dio continuidad a su trabajo y logró materializar la alianza cristiana que fue clave en la victoria de la Batalla de las Navas de Tolosa, 1212, frente a los musulmanes, que sería decisiva para el posterior dominio cristiano sobre todo el territorio peninsular. En ella, Pedro II se erigirá como uno de los grandes héroes cristianos de la Reconquista. En los años posteriores a su regencia, Doña Sancha, que falleció en 1208, desempeñó un importante papel en el Reino de Aragón. La notable labor de la reina trascendió las fronteras y, como ejemplo, puede apuntarse el hecho de que el Papa Inocencio III la invitase a desempeñar otra regencia en Sicilia. Asimismo, dentro de su política de alianzas europeas, cabe recordar que casó a su hija Leonor con el conde Raimundo de Tolosa y a su hija Constanza con Federico II de Sicilia. Doña Sancha se caracterizó también por su preocupación en la contención de las herejías que penetraban desde el sur de Francia en el Reino de Aragón, tal y como demuestra la correspondencia que ésta mantuvo con el pontífice romano Inocencio III. Tras su muerte, Doña Sancha fue enterrada en el monasterio de Sigena, lugar en el que recibió sepultura también sus hijas Leonor y Dulce, y posteriormente, hacia 1217, su hijo Pedro II el Católico tras caer en la batalla de Muret, 12 de septiembre de 1213, y ser derrotado por los cruzados de Simón de Montfort. El mausoleo de la reina se conservó hasta el año 1936-37 y, en ese fatídico periodo, los sepulcros de Doña Sancha, de Pedro II y de las infantas Leonor y Dulce fueron profanados por tropas republicanas. Nos han llegado testimonios de que la momia de la reina Sancha fue paseada por las calles de Villanueva de Sigena y de Sena, y finalmente arrojada tras la tapia de un corral en Sena, desde donde habría sido trasladada al cementerio de dicha localidad, sin que en la actualidad se sepa en qué lugar fue enterrada. Triste final para una reina de carácter que marcó toda una época y a la que se debería honrar y recordar el día de su onomástica. Sigena es mucho más. Vamos a verlo. La identidad aragonesa. El origen olvidado y maltratado de la corona de Aragón. La historia sin manipulares, la mejor defensa sobre los bienes de Aragón. Parece que empieza a tomar color el esfuerzo de un grupo de aragoneses y de años de lucha en solitario para recuperar unos bienes que corresponden a la historia de todos y cada uno que amamos Aragón. El mare magnum étnico del nacionalismo catalán que llevamos años sufriendo y que reclama justicia universal, persiste en seguir apoderándose de bienes adquiridos ilegalmente o robados como botín de guerra. Papeles de Salamanca sí, bienes de la franja, jamás. Pedir con una mano y robar con la otra. Se olvidan de que este pueblo hizo de un pequeño condado de los Pirineos un gran reino y corona, que este pueblo resistió con orgullo el empuje de un ejército profesional causando la primera derrota a Napoleón, que mientras haya un solo aragonés amante de su historia y patrimonio, no cejaremos en reclamar lo que nos pertenece y fue arrebatado con artes de piratería. Pasarán todavía muchos años en recuperar nuestro patrimonio, pero la única forma de no conseguirlo sería destruirlo y quemarlo como ya lo hicieron en el 36, destruyendo un monasterio orgullo de identidad aragonesa, quemando gran parte y saqueando el resto. ¿Y qué decir de las 113 joyas de arte, orfebrería y objetos religiosos de gran valor histórico-artístico igualmente robadas de diferentes parroquias de la zona, entre ellas la de Barbastro y Monzón? Nada de esto,
hará que la historia cambie a favor de su fantasía y acomplejamiento histérico. Aquí está la clave o el quid de la cuestión sobre los bienes de la mal llamada franja. No era ni es en el fondo un problema eclesiástico, sino un problema político de no tener unas señas de identidad propias de una supuesta nación catalana. Pero, la identidad sí que la tenía Aragón. Esta verdad histórica fue y es una herejía para los planteamientos nacionalistas e independentistas. La solución que tomaron, ya lo hemos comentado anteriormente, destruir, quemar, expoliar y robar todo aquello que demostrase la verdadera historia de su pasado dependiente de Aragón. Parece ser que la justicia, aunque tarde, empieza a inclinar la balanza de quienes tenemos la razón, pero todavía no ha terminado aquí la lucha. Quedan los bienes saqueados que se encuentran en el Museo de Arte de Cataluña, en especial las pinturas de la sala capitular del monasterio de Sigena. Os preguntaréis, ¿qué es lo que había en ese monasterio? Voy a intentar explicarlo. El monasterio se fundó el 21 de abril de 1188 por Doña Sancha, esposa del rey Alfonso II de Aragón, primer rey de la Corona de Aragón. La primera monja ordenada en este monasterio fue Doña Dulce, hija de ambos. Murió al año siguiente y fue enterrada en el propio monasterio. También se inhumaron en él su fundadora Doña Sancha de Castilla, hija de Alfonso VII el Emperador y su hijo, el rey Pedro II el Católico. Se cree también que fue enterrada la esposa de Pedro II María de Montpellier. La relación entre el reino y el monasterio no se limitó a la economía o la repoblación, sino que acogió tras sus muros a un buen número de reinas y princesas, así como a hijas de familias nobles. Sirvió de depósito de una parte del tesoro real y como archivo monástico durante los siglos XIII y XIV. Del antiguo monasterio hoy solo se conserva el templo y una pequeña parte del claustro, en torno al cual se distribuían originalmente el resto de las dependencias monacales, además del palacio prioral, situado en el suroeste. Entre estas dependencias destacaba la sala capitular, cubierta por una techumbre mudéjar y decorada con un interesantísimo conjunto de pintura mural del siglo XIII con escenas del Nuevo y del Antiguo Testamento, que la convirtieron en una auténtica Biblia pictórica que explicaba la historia de la humanidad desde el pecado original hasta la salvación. La magnífica acuarela de Valentín Carderera nos transmite la majestuosa realidad de lo que fue esta sala capitular, verdadera sala noble de recepción de la realeza aragonesa que se decoró siguiendo los más refinados modos del arte europeo de su momento. El mismo artista que decora la Biblia de Canterbury, trabaja en esta sala, aportando a la misma un toque refinado, nuevo y pleno de bizantinismo, desconocido en España hasta ese momento. Estas pinturas románicas están catalogadas por expertos en arte e historiadores, como las más bellas e importantes de Europa en la Alta Edad Media. Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, en calidad de depósito, a donde fueron llevadas tras la Guerra Civil por el equipo de Josep Gudiol, y donde se produjo un intenso trabajo de restauración y conservación. El templo está realizado totalmente en sillar y consta de nave única con crucero y cabecera triple. El crucero presenta adosado al brazo septentrional el citado Panteón Real y al meridional una maciza torre de planta cuadrada. En su fachada sur se conserva su imponente portada de estilo románico, abocinada por 14 arquivoltas acabadas en 26 columnas cilíndricas. La portada fue ordenada construir por Jaime I por parecerle pequeña la primitiva puerta de entrada a la iglesia, aunque la obra no se ejecutaría hasta el reinado de Pedro III, 1282. Pero Sigena es algo más. Hoy sus muros desnudos son el recuerdo de un pasado que se fue y que podemos intuir visitando otros lugares, como los museos catalanes donde encontramos algunas de las joyas artísticas de Sigena. Espero poder desearos pronto la enhorabuena por las primeras piezas que retornan al lugar de origen donde nunca debieron de salir.